Francisco Gómez, alias Le Chef Francisco, y tengo 26 años y obviamente me dedico al área de gastronomía. Mira, el sancocho pasa algo muy particular, quizá en general con la gastronomía dominicana, pero ya aquí hablando del sancocho, tenemos pocas historias del origen per se de un plato. Del sancocho aquí en Dominicana te puedo mencionar, por ejemplo, obviamente partimos casi, dependiendo de la región, obviamente hay algunas pequeñas variaciones, pero la base casi la misma, donde tenemos lo que son las auyamas, obviamente el agua, la parte de proteínas o carnes, la mezcla de víveres, quizá en otra zona usan otros tipos de víveres, pero básicamente la base es esa. En algunas regiones, por ejemplo, si nos vamos por el área del sur, hay algunas personas que lo hacen los famosos bollitos, ya sea de plátano o maíz, si nos vamos todavía más al sur. Hay otras variaciones por el área del norte, del Cibao. Algunas personas le agregan zanahoria o papa, ya para mí eso ya es otro nivel de sancocho casi. Hay otras variaciones de sancocho que conocemos, como el sancocho de gandules o guandules, como también se le dice. También tenemos el de habichuelas. Aquí la variación va a ser el grano que vamos a utilizar. En el de habichuelas, por ejemplo, el que más se prepara es el de habichuelas rojas. Se hace también de habichuelas blancas o de habas también. Partimos de las carnes, se conoce como el de siete carnes. Obviamente no es necesariamente que se utilicen siete tipos de animales diferentes para el sancocho, sino que de un mismo animal podemos utilizar hasta tres y cuatro cortes. Para el sancocho vamos a estar haciendo el tradicional, el criollo. En este caso no vamos a utilizar todas las siete carnes, pero sí vamos a usar cuatro. Tenemos cerdo, carne de res, las costillas, longaniza y pollo, que son las más básicas y tradicionales que más se utilizan para esta preparación. De los víveres vamos a tener yautía blanca, ñame, plátano y vamos a dar el color con la auyama. Como sazonadores vamos a tener o sabores, vamos a tener lo que es el cilantro, ají cubanela, cebolla morada, que es la que más sabor fuerte da. Vamos a tener una base de sazón con ajo, orégano y sal. Y bueno, al final el toque de naranja agria. Ya luego cuando pasamos al fuego, siempre las carnes es bueno sellarlas o dorarlas, como bien dominicanos decimos. Con eso vamos a garantizar que las proteínas se caramelicen y el sabor se potencialice en las carnes. En este caso no me interesa manejarla por un tema de jugosidad porque ya es una preparación con líquidos, es algo jugoso. Luego de que hacemos nuestros sofritos, retiramos las carnes. Obviamente se dejan las carnes que lleven mayor tiempo de cocción. En el caso de la res, las costillas, por ejemplo, que se utilizan, esas sí se doran y es bueno dejarlas ahí para que se cocinen bien. El resto las retiramos para que no se nos desbarate mucho la carne. Luego seguimos entonces con lo que es la auyama. Los sofritos, dígase por ejemplo el ajo, la cebolla, la jicubanela. Cuando hago entonces cuando continúo el sofrito de la preparación, agregamos aquí la jicubanela, tenemos la cebolla morada. Aquí yo voy a agregar el ajo majado que teníamos con orégano y sal. Ya la carne estaban sazonadas con eso un poco. Ahora vamos a agregar otro poquito más para reforzar. Entonces ya como tenemos básicamente la parte del sazón, vamos a agregar los víveres. Aquí están los plátanos, la yuca y el ñame. Y
en este caso sí siempre recomiendo que los víveres, al igual que las carnes, tratar de cortarlas en cortes igual, o sea, tratar de tener una uniformidad. Con eso yo voy a garantizar primero una cocción pareja de ambos ingredientes, tanto de los víveres como de las carnes. Y segundo, lo más importante, a la hora de yo hacer un servicio o de que la persona se sirva del sancocho, pueda servirse de todo un poco. Si tengo cortes muy disparejos, puedo servirme más de una cosa que de la otra. La idea es que tenga de todo un poco, o sea, haya armonía en el plato. Entonces nada, agregamos todos los víveres, como les mencioné, agregamos el agua, esperamos que comience la ebullición. Ahí entonces agregamos cilantro u otros condimentos que quisiéramos agregar. Y bueno, dejamos que hierva bien. Luego de ahí ya que tengo unos minutos ya hirviendo, entonces ahí pasamos a agregar las carnes que ya habíamos dorado. Y ya para ese punto la auyama ya debe estar casi cocida. Retiramos un poco de la auyama, licuamos un poco de la auyama con un poco del mismo caldo que ya tenemos. Ya eso es para darle un poco más de espesor y sobre todo para potencializar el color. Y bueno, dejamos que siga cocinando un poco más para que vaya tomando la consistencia que ya deseamos y obviamente se espese un poquito más y obviamente los sabores se sigan concentrando. Ya después de un rato hirviendo, agregamos entonces el agrio de naranja, que es preferible ya agregarlo para apagar y servir. Si lo agrego desde un principio, el agrio o el sabor ácido se va a ir desapareciendo. Y bueno, guarniciones. Preferible el dominicano, obviamente su arroz, las tajadas de aguacate que no se pueden quedar, y en otras partes o región, por ejemplo del Cibao, que es donde viene mi familia, lo solemos a veces acompañar con guineo maduro. Y bueno, nada, señores, esto es sin la S, el sancocho. Van a haber muchísimas variaciones, pero yo sé que lo van a disfrutar. Lo van a comer en cualquier época del año, con calor, con frío, fresco, como sea. Así es que se come el sancocho dominicano.